What the bloody hell are you mob doing out here? Scared the shit out of me. So, where did you live? Oh, I get around here. Never know where I might pop up. What do you actually do? Oh, I can tell you, but then I'd have to kill you. Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Bowser. En esta ocasión yo les quedé y les prometí que les iba a recomendar películas de terror. ¿Y por qué no empezar con estas dos películas que son unas obras maestras? Estoy hablando de Wolf Creek 1 y 2. Esta película, por cierto, la 1, es una de las películas más codiciadas y más difíciles de adquirir en el mundo de Blu-ray. Esta película la mandé a importar desde Australia, amigos. También la tengo en DVD. Está basada en eventos verídicos que pasaron en la vida real en Australia. Y más bien está inspirada por el más grande asesino que ha tenido Australia. Estoy hablando de Ivan Milat o Iván Milat. Es el asesino que más bien la búsqueda más grande en la historia de Australia fue hacia él. Empezó en los 90s, que se sabe, y ya lo capturaron apenas hace como unos 10 años, empezando los 2000. Entonces, obviamente no le ponen el verdadero nombre y le agregaron unas cosas que en realidad no pasaron. Pero bueno, aquí la tienen, amigos, Wolf Creek. Ya saben, Australia es un país enorme, no está poblado completamente. Y empezando la película, está interesante desde el momento que empieza. Está toda la pantalla negra y salen letritas que dicen 30,000 personas son desaparecidas, que son reportadas al año en Australia. Solo 90% son encontradas alrededor de un mes. El otro 10% nunca son encontradas y no se sabe nunca más de ellos. Entonces, desde ese momento hace la película que wow. Ok, dices, ok, esto es diferente. ¿Cuándo se imagina uno que 30,000 personas se desaparecen en un país? Nunca. Entonces, esta película para mí es muy especial porque este personaje es muy diferente a lo demás. No es un monstruo, no es un fantasma, no tiene superpoderes. Simplemente es un vaquero de Australia. Ya saben, un country, un señor que tiene sus escopetas, sus cuchillos. Típico el Crocodile Dundee, el cazador de cocodrilos. Entonces es un tipo grande, ignorante, intimidante también. Entonces la película le agrega un sabor especial porque si te pones en pie de los demás, a los que ataca, a los turistas, lo que me gusta imaginarme es quisiera yo que me topara con ese tipo. Primero que todo, la película se llama Wolf Creek porque Wolf Creek es el cráter más grande del mundo, está ubicado en Australia. Y para poder verlo, tienes que estacionarte en el campo. Y todavía aparte de estacionarte, caminar 3 horas, ¿no? Entonces, aparte de que tienes que caminar las 3 horas, duras más horas ahí viendo el panorama y todo eso. Entonces, la historia más bien está basada en tres turistas. No, uno local y dos turistas, dos mujeres de Inglaterra y un hombre. Se van a ver al cráter, todo eso, y cuando regresan, su carro ya no funciona. Y lo que pasa es que este camarada le gusta cortar los cables. ¿Y qué pueden hacer? Está en un país extranjero, no hay teléfono, no hay celulares, está en un lugar que no hay mucha población. Entonces, de repente, a la hora llega este camarada con su camioneta, les ofrece ayuda y se los lleva. En la noche, no saben a dónde se los llevan y ahí es cuando los tortura, ahí es cuando los ataca. Entonces, la película me gusta mucho porque aparte de que es basada en la vida real, este camarada hace que
esté más interesante. Es un hombre fuerte y todo eso. Entonces te da mucho miedo. Te da más miedo, les voy a decir por qué da más miedo. Porque es algo que puede pasar en la vida real. Encontrarte un hombre así. Tú bien sabes, cuando estás viendo una película de terror como El Siniestro, o las de Evil Dead, o Viernes 13, tú sabes que eso no existe. Tú sabes que no existe un hombre que le puede dar 1000 balazos y no se muere. Tú bien sabes que no existe un fantasma que te va a salir y te va a atrapar en su mundo. Eso es mentira. Entonces sí, a cierto punto sí te da miedo, pero da más miedo, amigos, saber que puede existir una persona así y que te puede hacer daño y no puedas defenderte. Y te hace pensar en que, wow, siempre tienes que tener mínimo una navajita contigo. La película número uno, la uno me gustó mucho, pero también, amigos, la parte dos es muy buena. Muy, muy buena. Tiene más acción. Le agregaron más cosas, más gore, todo eso. Está un poquito mejor para mí, en sentido de acción. Pero lo que pasa es que a mí me gustó más Wolf Creek porque fue la primera, fue la que introduzco a este enemigo, a este actorazo, por cierto, muy bueno, que te hace creer que él en verdad es así, ¿no? Que es un señor ignorante, sádico y todo lo que te puedes imaginar. Entonces, eso fue mi primera recomendación, amigos. Wolf Creek 1 y 2. Esta, como les digo, es muy difícil de conseguir, pero la pueden encontrar a un alto precio, pero la pueden encontrar, o si no, la pueden comprar en DVD. Y Wolf Creek 2 también, la verdad, está igual de buena, amigos. Sí, sí le hizo justicia a la parte 1. Entonces, no se rindan. Ahí está Wolf Creek 2, Wolf Creek 1, y después me dan las gracias. Les mando saludos, amigo Bowser. Adiós.